suatu reaksi dari ilmu buyangnya itu sendiri. Ini tarik kembali. Dia tetap menguatkan dirinya dan keadaan fisik. Lama seperti ini, dia harus mencapai kesempurnaan ilmu buyangnya untuk mendapat cantikannya yang abadi. Insya Allah, semoga resolusinya. Saya tetap membantu Ibu Sinta. Wani, kamu yang sabar. Seandainya nanti. Literally somebody outside like dragging a bag at my work. I'm sorry, I'm just recording in case something happens. I can't see his face. Where's he going? He's literally running down to the door. He's like running up to the door. Oh my fucking god! He's outside the door. He's outside the door right now. No, there's nowhere to hide in here. I'm literally, it's just this one room. The door, yeah, the door is locked, but. Oh my fuck! He's like behind the building now. I don't, can you just. Durante la noche, un hombre se percató de algo sumamente aterrador. Justo afuera de su casa, una de las cámaras de seguridad captó un hombre sumamente perturbador afuera de la entrada de su casa. There's literally somebody outside like dragging a bag at my work. No, sorry, I'm just recording in case something happens. I can't see his face. Where's he going? He's literally running down to the door. He's coming up to the door right now. Oh my fucking god! He's outside the door. He's outside the door right now. No, there's nowhere to hide in here. I'm literally, it's just this one room. The door, yeah, the door is locked, but. He's like behind the building now. I don't, can you just. Un hombre arrastrando una bolsa frente a la casa de nuestro protagonista, que de pronto sale corriendo a tocar la puerta intentando entrar a la casa de este pobre hombre. Y en automático, nuestro protagonista llama a las autoridades para tratar de darle solución a esto. Ahora dime, ¿crees que este hombre estaba poseído por algo? ¿O por qué crees que estaba actuando de esta manera? Un usuario de Facebook publicó un video que grabó cuando comenzó a escuchar cosas muy extrañas en su casa. Sin duda, es uno de los videos más inquietantes que te he mostrado en el canal. So I get off work and this is what I come home to. Which would be cool. But I'm alone and there's nobody here. So maybe did you run the bath? Or are you gonna take it? What the fuck? Gigi? Pero qué carajos pasó en este metraje. El hombre apaga las velas y cierra la llave de su bañera, pero de pronto comenzó a escuchar ruidos en el baño. Acto seguido, se prenden las velas y de nuevo la llave de la tina.
estaba abierta. ¿Qué sucedió en este video? ¿Será una entidad maligna? ¿O qué crees que sea esto? ¿Qué pasó en este metraje? So I get off work and this is what I come home to. Which would be cool. But alone and there's nobody here. So maybe Digi, did you run the bath? Or are you gonna take it? What the fuck? Pequeño niño se encontraba grabando un video corto junto con su padre. Ellos se encontraban en el garage de su casa, pero de pronto, al fondo detrás del niño, se logra ver algo perturbador. Así que presta atención para ver si lo logras captar. Una figura blanca pasa justo detrás de este pequeño niño, pero esto es imposible, dice el padre del pequeño, ya que justo donde pasa esta figura no hay suelo. Entonces, ¿qué carajos ocurre en el metraje? Dark Ghost, uno de los investigadores de lo paranormal más preparados que encontrarás en internet, publicó uno de los videos más perturbadores que grabó dentro de la casa que le llaman la Casa del Diablo. Y es que Dark Ghost dice que es una de las ubicaciones con mayor cantidad de cosas paranormales que le han pasado en un sitio abandonado. Y no por nada, este video es el más perturbador de su canal, así que prepárate. Y presta atención a esto. Los cajones de la cocina de esta casa se abrían y se cerraban solos. De pronto, el espejo de uno de los cuartos fue donde sucedió lo más aterrador de todo el metraje. Algo o alguien comenzó a escribir en el espejo, pero lo más perturbador de todo es que no había nadie del otro lado. Sin duda, una de las ubicaciones más perturbadoras que Dark Ghost ha visitado hasta ahora. Thank you.
prepárate para ver uno de los videos más aterradores y perturbadores de este tab. Este metraje es tan aterrador que algunas partes del video estarán censuradas. Si quieres verlo completo y sin censura alguna, puedes ir ahora mismo a mi Instagram. Puedes buscarme en Instagram como LG4P en Instagram. El link está en la descripción de este video. Si quieres ver este video sin censura y completo, ve ahora mismo a mi Instagram antes de que lo borre. Esto fue captado por una chica especialista en lo paranormal, y ella se encuentra con una chica que supuestamente está poseída por una entidad maligna, pero se encuentra en un estado muy deplorable. Esta pobre mujer, como te indiqué al inicio, está en un estado muy grave y deplorable a causa de la posesión por alguna entidad maligna. Es por la razón por la que se encuentra de esta manera. Así que nuestra protagonista intentará ayudar a esta pobre mujer y esperemos que se recupere pronto. Esta pobre chica que se encuentra en este estado y la entidad maligna abandone su cuerpo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto se solucione? Te leo en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.